Chicos, listo, ya está. Chicos, ya está. ¿Y qué les parece? Bien. Sí, se nota que hay mucha mercadería. Sí, ¿no? Sí, además eso es lo importante, así que está todo bien. Sí, está bastante bien. Ojalá que la gente compre, porque si no... No, pero no se trata de decir ojalá. Hay que hacer que la gente compre, que es diferente. Bueno, mi amor, ¿para qué vas a obligar a la gente que compre, eh? ¿Le vas a poner un revólver en la cabeza? No. Regalito no podemos poner porque plata no hay más, ¿sale? No, yo hablo cosas de negocios, que sabemos así los tipos como mi vieja, como yo, que soy su mejor alumno, pero... Me caes simpático y te voy a enseñar algunas cosas, quédate tranquilo. Che, pero qué mal lo trataste a Pani. ¿Y cómo crees que lo trataste si es un acuerdo peor que el pacto de Olivos? Sí, no, déjame. Por favor. Ahora tenemos que aguantarlo a Jorge no sé cuánto tiempo más. No se va a ir dentro de 2 ni de 3 días. No sé cuánto tiempo más va a estar acá. Cualquier tiempo va a ser una eternidad con Jorge. Pero ¿sabes qué hizo? Sí, su carápula, un enfermo. ¿Sabes qué? Se le puso a llorar. A Pani, seguro. Claro. Se pone a llorar eso a los buenos tipos como Pani y los mata. A mí me mata. A mí me mató. Porque ahora voy a tener que soportar acá no sé cuánto tiempo más. Te juro que a veces me gustaría ser como esas minas, viste, que se cagan en todo, que no les importa nada de nada. Pero vos no sos así, ¿no? Ya sé que no soy así. Timbre. ¿Eh? Bueno, sí, deja que voy yo. Hola, Emi. Te necesito. Sí, querida, ¿qué pasa? ¿Cuánto te necesito? ¿Qué querés? Hola, Roxy, ¿cómo te va? Tírame la cara. ¿Qué pasa? ¿Tienes una cara? Estás como... Me pasa que Benito me hizo una proposición y no sé si tengo que aceptar. ¿Casamiento? No, casamiento no, pero algo parecido, algo muy importante y no sé qué tengo que hacer. ¿Sabés qué? Voy a ir a buscar el tarot que me regaló el turco. Lo vamos a tirar con vos. Un filo que tengo. Sentate. Y después te voy trayendo... No sé si el plan de Alejo va a funcionar. No, yo tampoco. Pero tiene tantas ganas de actuar, ¿no? Que actúe. Bueno, no tiene mala onda el plan de Alejo. No es mala onda, porque el plan es... Ahí viene una clienta. Buenas. Buenas. Pastillas para fumadores, nene. Pastillas para fumadores. De mentol, por favor. Cómo no, señora, sí. ¡Oh! ¡Qué lindo, flaco! Qué buenos aros, ¿eh? Ah, te gustan esos, están bárbaros. Sí. ¿Cuánto están? Espectacular. ¿Para tu novia? No, para mí. $9. No tienes un espejito, ¿no? Ay, no tengo. No, son divinos. ¿Y estos cuánto están? Estos son más caros, pero mira lo que son. Estos son una belleza. Sí. Estos están $15 nada más. Delicadísimo, sí. Nene, ¿tenés las pastillas o no las tenés? Sí. Qué de mentol. Divino. De mentol, sí. ¿Para fumadores? Para no. Qué lindo esto, ¿eh? Flaco, ¿cuánto tenés este collarcito? A ver. Este es divino, te queda bárbaro. Está $8. ¿$8? Regalado. Este en otro kiosco me sale 16, 18. ¿Cuánto me puede llegar a salir esto? Es una locura. Porque esta billetería es de oro. ¿Sí? Este chico no sabe lo que está vendiendo en realidad. Se está equivocando. Si no, me llevo todo. Si yo tengo plata, me llevo todo. Mira, yo no entiendo cómo está vendiendo estas cosas porque ni siquiera sabe vender un paquete de pastillas. Señora, no se enoje. Cómprele la Che, ¿quién hace que Petrucci se borró? Sí, se borró. No atiende los llamados, tiene la oficina cerrada, la persiana baja, ¿viste? A mí me suena más sospechoso esto. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que lo del radiotaxi se pulió definitivamente? No, porque Rossi no quiere largar todavía. Y tiene razón, ¿viste? Porque tiene mucha plata invertida ahí y si cierra, pierde todo también. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de prender el aparato. Y si prendemos el aparato, se entera la carne y vamos todo preso. No sé cómo vamos a hacer para manejarlo, la verdad que digo. Uy, viejo, qué joda eso. Qué inversión al cuete. Es tremendo. La verdad, tremendo. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Te causa gracia? Piquingo, no tengo que decirte algo. No me lo puedo callar, te juro. Pero me tenés que prometer una cosa. Hasta que no esté abrochado definitivamente, vos te quedás tumba. ¿Me estás ofendiendo? Sabés que soy una tumba yo. Y más con los amigos, Benito. A ver cómo te suena. Voy a vender mi departamento y le compro la mitad del bar a Emilia. ¿Qué me decís? Te felicito, Benito, de verdad, ¿me decís? ¿Te vas a jugar así? Sí. ¿Qué aceptó ella? Está contestándome ahí, pero te juro que como lo tomó, me da la sensación que va a agarrar viaje. Y yo creo que sí, Porque para ella el bar es como una pierna, un brazo, Benito. Tiene que aceptar, de verdad. Thank you.
dice algo malo? ¿Qué dice? Espera, espera, un cachito. Oh, che, qué cara ponés, contame, ¿qué pasa? Espera, un cachito. Bueno, decile lo que le tengas que decir una vez por todas. Bueno, está bien. Lo que pasa es que, viste, qué sé yo, no estás bien aspectado, Emilia, no. Para hacerte sincera. No, entonces le tengo que decir que no a la propuesta de Benito. Y si yo me guío por las cartas, viste, sí. Yo te diría que me parece, sí, que tenés que esperar un poquito porque, viste... ¿Pero qué? ¿Es así tan terminante, es? Roxy, escúchame, estoy leyendo yo y te digo que hay otros factores a favor, ¿no es cierto? Porque Benito es una excelente persona y la carta lo corroboran, te quiere, pero la verdad, Emilia, no me puedo equivocar, pero... No, yo pensaba que todo iba a salir bien, chicas, ¿qué hago? Y para empezar, no pienses que todo va a salir bien. No seas así, che, agarro, no agarro. ¿Qué onda, O sea, es que la cintura me duele ya de estar. No sé si de estar todo el tiempo sentada o de caminar mucho, ya no sé. Uy, ¿eh? ¿Hay más agua? Queda para uno, ¿querés que no, yo no quiero más igual, ¿no? ¿Me lo pones ahí? Sí. Bueno, estaba pensando, ¿no? A Darío, por ejemplo, le gusta Maximiliano, que a mí no me parece un nombre feo. Pero, qué sé yo, mi viejo, por ejemplo, le quiere poner Jacob, Isaac, David, todos esos nombres que... Y si es nena, tenés que pensar en si es nena también. ¿Camila? ¿Te gusta Camila? Sí, Natalia. Alejandra. Muy común, Natalia. Todos esos nombres son muy comunes. ¿Jazmín? No, Jazmín parece el perro de Susana Jiménez. Ah, verdad. Ayer lo llamó Tucho Rosa. Una... ¿Eh? Que llamó Tucho... Lo llamaron a Tucho... Estábamos cenando y llamó una mujer para Tucho. ¿Pero quién era? ¿Qué dijo? Una Marisa. No. Y eso, y... Pero no... ¿Pero por qué te haces la cabeza? Que por eso no una mía. ¿Y vos qué sabés? ¿Pero qué te angustiás al pedo? Pero bueno. ¿Atendés? Sí. ¿Hola? No, Jessica, ¿cómo te va? Sí, ya te paso. ¿Hola? Sí. ¿Esta noche? Está bien, yo le aviso a Héctor. Bueno. Bueno, un beso. ¿Qué dijo? Que va a venir a cocinar un surubí a la noche. ¡Ay! Buenísimo, es el momento para que vos hables con él y le digas todo lo que te pasa, ¿no? Todo lo que... Bueno, lo que no sabes bien qué significa, pero bueno, sería bueno que se lo digas, me parece. Qué sé yo, no sé, haz lo que quieras. Guarda ahí, ¿eh? Sí. Che, muy bien, Mari, ¿eh? Yo creo que un par de lecciones más... y te largamos a la calle solita, ¿eh? ¿Te parece? ¿Vos crees que voy a poder sola? Sí, bárbaro, espectacular. Al principio un poquito... Cuesta, pero después vas a estar... ¿Te gusta el pescado? La chacha con la aviación, Tucho, ¿qué me estás diciendo? ¿El pescado? Sí, el pescado, me gusta el pescado, sí. Ah, porque yo tengo unos amigos, ¿viste? Yo cocino pescado, cocino muy bien pescado. ¿En serio? Sí. Y esta noche voy a hacer un pescado en la casa de unos amigos. Pensé que a lo mejor si no tenés nada que hacer, así está como al pedo. Sí. Sí, que en realidad... Sí, o estoy solo o si no estoy en la casa de mi tía que me aburro, es un plomazo. O sea que... ¿Y cómo hacemos? ¿Me pasás a buscar o me das la dirección?